talento nacional, porque tenemos una película orgullosamente ecuatoriana que se grabó en nuestro país y con talento internacional, entre ellos Eugenio Derbez. Miss Fit ya está en los cines, vaya a verla. Enchufe TV estrena su nueva película, Miss Fit. Oye, tú eres la nueva, la gringa. Hello, I'm Gilda, what's your name? Me perdiste el hello. Van a ver una historia de identidad. Es de una mujer que está buscando su identidad, sus raíces ecuatorianas, porque además viene desde afuera. Y es una película de aceptación, de saber que uno mismo es la única persona que necesita en su vida. Así que esto se va a encontrar con todo la comedia de Enchufe TV. Como es nuestra costumbre, tenemos el concurso de talentos. Prepárense, porque el gran premio de este año es... ¡Un viaje, ida y vuelta con todo pagado a Estados Unidos! La comedia fue grabada en Ecuador, en un colegio icónico de la ciudad de Quito. ¿Cómo fue que le pusiste el toque quiteño, incluso el toque ecuatoriano ahí con nuestras palabritas a la película? Bueno, creo que en primer lugar cambiando un poco los personajes para darles más de ese toquecito de ahí. Un personaje que me encanta, que lo escribí específicamente para sentirlo latino, lo ecuatoriano, es el personaje de Brian, que es interpretado por Julio Pañi. ¡El Brian! El Brian, claro. Él es Marco. ¿Nico? Sí. Y también está Brian. ¿Qué onda? ¡Ay, la plata de la almuerzo! ¿No les molesta ese nombre? Brian. Rechazados, animal. Y es que está tan buena la película que el mismísimo Eugenio Derbez la recomienda. Muchachos de Enchufe, confíen en ustedes. De verdad, confíen en ustedes, tienen talento, me reí mucho con la película, es una gran producción, tiene grandes actores, tiene muy buen humor. Y ya pueden disfrutarla en todos los cines del Ecuador. Daniela Feijó, en corto.